Hola, bienvenidos a Tecnologías Agribest. El día de hoy vamos a dar un recorrido por los laboratorios donde estamos generando las innovaciones que están transformando la agricultura de México. Vamos a visitar el laboratorio de microbiología, el laboratorio de biología molecular, el laboratorio de fitoquímica, de espectrometría, y también vamos a dar un recorrido por la planta de producción y obviamente su laboratorio de control de calidad. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Este es el laboratorio de biología molecular. En este laboratorio hacemos la identificación genética de todos los microorganismos con los cuales estamos trabajando. Una de las principales fuentes de adquisición de microorganismos es el proyecto denominado Colecta Nacional de Microorganismos. Este proyecto consistió en una serie de recorridos dentro del territorio nacional en puntos donde el impacto antropogénico fuera muy, muy limitado para obtener la mayor cantidad de microorganismos posibles. Dentro de las ramas que estamos trabajando con estos microorganismos están fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo en el lado de los biofertilizantes y entomopatógenos, además de degradadores de materia orgánica. Para poder realizar la identificación de estos microorganismos es necesario tenerlos purificados, por eso hacemos uso constante de microscopios. De esta manera aseguramos que tenemos solamente una cepa para no tener mucha variación genética. Ya que tenemos esta certeza, realizamos la extracción de los genes y esto lo hacemos a través de productos químicos que nos ayudan a degradar la pared celular de los microorganismos, pero que mantienen intacto el paquete genómico. Para constatar esto, hacemos uso de un aparato que se llama espectrofotómetro de microvolúmenes, con el cual podemos calcular la concentración de los genes y la pureza de los mismos. Ya que tenemos este proceso, amplificamos ciertas regiones de los genes, de genes en un aparato que se llama termociclador de punto final. De esta manera amplificamos ciertas regiones millones de veces, de tal manera que cuando lo ponemos en un gel de electroforesis los vemos florecer. Esto es indicativo de que hicimos las cosas bien. Cuando tenemos este proceso, mandamos a secuenciar estos productos y obtenemos una serie de datos que metemos en una base de datos en internet y nos permite conocer con qué especie estamos trabajando. Ahora que tenemos la identificación por especie de los microorganismos, hacemos pruebas en diferentes condiciones para asegurarnos que, por un lado, nuestras cepas son altamente efectivas y que tienen la capacidad de adaptarse en diferentes condiciones. Estas pruebas las hacemos, por un lado, en el laboratorio de biología molecular, y por otro lado también las hacen en microbiología, del cual te hablarán más adelante. Hola, bienvenido. Nos encontramos en el laboratorio de microbiología. Estamos en el área de masificación y almacenamiento. De este lado tenemos unos equipos que con ayuda de revoluciones por minuto y temperatura podemos masificar nuestros microorganismos. Y por este lado es donde almacenamos a nuestros microorganismos. Los mantenemos, como puedes ver, a menos 80 grados y esto nos va a garantizar un almacenamiento de hasta 15 años. Acompáñame a ver el siguiente cuarto de siembra. Aquí es donde realizamos nuestras siembras. Tenemos campanas de flujo laminar que nos ayudan a minimizar cualquier contaminante. De este lado tenemos equipos que nos ayudan a esterilizar a 121 grados durante 15 minutos, lo cual deja nuestro material completamente libre de contaminantes a un nivel quirúrgico. Y este es el resultado de nuestros productos. Nuestros productos llevan hongos entomopatógenos. Un hongo como este tarda 15 días en provocar este efecto. Nosotros, con la investigación, hemos logrado bajar este tiempo a 5 días. Acompáñame a ver al laboratorio de fitoquímica. Aquí estamos en el laboratorio de fitoquímica, el cual tiene dos principales funciones. La primera es la de la formulación de los nuevos productos que posteriormente serán llevados al nivel industrial con su respectivo escalamiento. La siguiente parte importante es la obtención de los extractos vegetales, los cuales se obtienen mediante la técnica de extracción con fluido supercrítico. Esta técnica es una técnica muy limpia y sustentable, ya que no deja residuos y permite hacer extracciones muy limpias y selectivas. Estos extractos posteriormente serán evaluados mediante técnicas analíticas, ya sea cromatografía de gases o bien cromatografía de líquidos, lo que nos va a permitir encontrar los analitos de interés dentro de estos extractos. A continuación, conoceremos nuestra área de espectrometría de masas. ¿Qué tal? Esta es la última parte del recorrido virtual por los laboratorios de tecnologías Agribest.
Nosotros contamos con tecnología de vanguardia para la caracterización de nuevas moléculas con actividad biológica que tengan algún efecto positivo en la agricultura orgánica, por lo que el desarrollo de metabolómica con el uso de espectrometría de masas de ultra alta resolución con tiempo de vuelo permiten el análisis de muestras desconocidas de algún metabolito secundario de origen vegetal o microbiológico. También desarrollamos la línea de proteómica con la identificación proteica de microorganismos benéficos y fitopatógenos para brindar una solución integral a los problemas específicos que los cultivos necesitan. Estas tecnologías nos permiten encontrar compuestos nuevos que sean altamente selectivos a plagas o enfermedades y que no representen un daño a la salud humana ni al medio ambiente, ofreciendo así una solución alternativa para el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos de última generación. Es momento de conocer la planta de producción, control de calidad y planta piloto. ¡Nos vemos! Bienvenidos a la planta de producción Agribes. Este es el área de planta piloto. Aquí contamos con equipo especializado, grado farmacéutico. Tenemos dos bioreactores de capacidad de 30 litros, un bioreactor de capacidad de 5 litros y contamos con un rotavapor de fabricación suiza para la extracción de aceites esenciales y extractos vegetales. También contamos con un área de fermentación industrial en la cual tenemos bioreactores de capacidad de 200 litros, con los cuales podemos obtener batch de hasta 30.000 litros de producto final. De igual forma, contamos con mezcladores de distintas capacidades en los cuales podemos obtener aminoácidos específicos y saponificaciones contenidas en nuestras formulaciones Agribes. También contamos con un área de formulaciones en la cual hacemos el mezclado final de los productos. Contamos con tres tanques de distintas capacidades y una línea de envasado semiautomatizada. La línea de envasado tiene una capacidad de 32 envases por minuto, lo cual nos da una capacidad aproximada de 100.000 litros al mes. También contamos con un área logística. En el área logística se hace el armado de los sistemas dependiendo de las necesidades del cliente. Hola, estás en el laboratorio de control de calidad. El objetivo del laboratorio es el aseguramiento integral de la calidad de todos los productos que se fabrican aquí en Agribes, aplicando los planes de control. Y te preguntarás, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros nos encargamos de hacer las mediciones de los puntos críticos en cada una de las etapas del proceso, ya sea aquí en el laboratorio o en planta. Hacemos inspección de componentes, que estos son envase, misil, caja, entre otros, y hacemos la inspección de materia prima del proveedor. Además, hacemos el seguimiento de la transformación de las matrices vegetales que se hacen aquí en planta. Y hacemos la liberación de microorganismos, ya sean hongos o bacterias, asegurando la concentración y la inocuidad de estos mismos. Todo esto que te cuento se consolida cuando hacemos la supervisión del proceso de manufactura, que va desde el pesaje de materia prima hasta el envasado del producto. Y es así como termina nuestra participación, haciendo la liberación de un producto terminado. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por vivir la experiencia Agribest. Esperamos que te haya interesado mucho y te esperamos en la próxima. ¡Hasta luego!